Hola, yo soy Abril García y junto con mi compañero Oswell Reza, le damos la bienvenida a las breves de Mundo Latino Televisión traídas para usted por Castro Realty Group Nebraska Realty. Si está usted interesado en vender su propiedad, recuerde que ellos le ayudan en todo el proceso. No se olvide de tomar una copia impresa de nuestra edición semanal en lugares de costumbre o visitar nuestra página web en www.mundolatinonetwork.com. Comenzamos. Peligrosa ola de calor en camino para este fin de semana. Meteorólogos de la ciudad han anunciado la llegada de una ola de calor que comenzará el sábado y continuará hasta el próximo lunes. Los máximos que rondarán por encima de los 90 junto con altos puntos de rocío en los 70 crearán una combinación peligrosa de calor y humedad a partir del sábado por la tarde. Los valores de índice de calor que se acercan a los 105 grados serán posibles el sábado por la tarde y probablemente aumenten cada día durante el fin de semana, alcanzando, escuche muy bien, el rango de 105 a 110 grados Fahrenheit el domingo y el lunes. Los mínimos nocturnos, por otra parte, tampoco ofrecerán mucho alivio ya que se enfriarán en los 70 superiores en el mejor de los casos cada mañana. Tenga en cuenta, por favor, cómo esto le afecta a usted y a su salud y asegúrese de limitar la actividad al aire libre todos los días y así como tomar descansos frecuentes si debe estar afuera por largos periodos. Esta ola de calor no solamente afecta nuestra salud, sino también la de nuestras mascotas. La ciudad de Omaha lanzó un programa de asistencia de alquiler en el condado de Douglas. Si sus ingresos se vieron afectados por el COVID-19, el programa CARES proporciona fondos para ayudarle a pagar su renta. El objetivo es ayudar a individuos con los riesgos más grandes de perder su empleo u horas de trabajo debido a la pandemia. Los fondos se pueden usar para gastos de alquiler y recargos, incluidos los periodos que ocurrieron después, pero no antes del 1 de abril. Los fondos se emitirán en una forma de subvención y se pagarán directamente al arrendador en nombre del solicitante. Usted puede encontrar los requisitos para aplicar en línea y la solicitud se lanzará el 27 de julio en el website que aparece en pantalla. Varias organizaciones sin fines de lucro, incluido Heart Ministry Center, Together, Latino Center of the Midlands y Open Door Mission, estarán disponibles para ayudar a los residentes a aplicar que no tienen computadora o acceso a Internet. Los residentes que aún tengan preguntas deben llamar al 402-444-7232 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Legisladores de Nebraska vuelven a la sesión por primera vez en 4 meses. Los legisladores de Nebraska han vuelto al trabajo 4 meses después de que la pandemia detuviese la sesión de 60 días el día 43. El plexiglás ahora rodea a cada uno de los 49 senadores en la Cámara del Capitolio, en donde se planea discutir la seguridad de los trabajadores, alimentaria y la protección de los inquilinos durante la continuación de la sesión. A lo anterior, la senadora estatal Megan Hunt dijo que la pandemia está exponiendo la desigualdad en vivienda, atención médica, cuidado de niños y seguridad alimentaria, lo que equivale a una injusticia racial. Si bien los proyectos de ley de prioridad se presentaron hace mucho tiempo, algunos senadores creen que hay espacio para incluir esos temas en los próximos 17 días y convencer a sus colegas del mismo. Con el fin de frenar la propagación del coronavirus, la alcaldesa de la ciudad de Lincoln ordena que las personas usen cubrebocas en edificios públicos a partir del lunes 20 de julio. Leighton Gaylor Burt dice que las nuevas reglas requerirán que los residentes mayores de 5 años usen cubrebocas faciales en público, a menos de que se puedan mantener a 6 pies de distancia en todo momento. La regla no se aplica a las personas que estén al aire libre haciendo ejercicio, comiendo o bebiendo en un restaurante o bar, dando un discurso o buscando servicios federales, estatales o del condado. Tampoco incluye a personas con afecciones médicas que les impiden usar una máscara. La regla se extiende hasta el 31 de agosto. Por su parte, el gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, dijo que el estado está revisando si la alcaldesa tiene la autoridad de emitir tal orden. Ricketts dice que aunque apoya el control del gobierno local, está en contra de que más de 500 municipios tengan sus propias políticas en lo que respecta a los cubrebocas. Este espacio es presentado por Castro Realty Group, Nebraska Realty. Si está en busca de vender su propiedad, ellos le pueden ayudar en todo ese proceso. Póngase en contacto con cualquiera de sus agentes de bienes raíces que con gusto le atenderán. Un hombre de Omaha murió después de un tiroteo el lunes por la tarde.
El Departamento de Policía de Omaha informó sobre un tiroteo cerca de la calle 30 y Sorens Parkway el lunes por la tarde, el cual se convirtió en una investigación de asesinato. De acuerdo con el informe policial, alguien le disparó al joven Kevon Green, de 23 años, justo antes de las 6 de la tarde, y fue llevado a un hospital donde más tarde lamentablemente perdió la vida. La policía está pidiendo a cualquier persona con información valiosa que por favor llame a Crime Stoppers al 402-444-7867. Las llamadas pueden permanecer en anonimato. Las escuelas públicas de Miller, Nebraska, escucharon las preocupaciones de los padres de familia con inquietudes médicas durante esta pandemia y anunciaron este lunes que ofrecerán opciones virtuales para aprendizaje remoto este año. Después de equilibrar los recursos que tienen disponibles, académicos elaboraron un plan que brindará la opción de inscripción remota concurrente y también ofrecerá la opción de estar físicamente en la escuela el 100% del tiempo. Las familias recibirán esta semana un correo electrónico de su director para ver si usted está interesado en una inscripción remota concurrente. Esto significa que su estudiante aprenderá desde casa mientras que algunos de sus compañeros de clase asisten a la escuela. Aunque en el nivel secundario no todos los cursos estarán disponibles para el aprendizaje remoto, las escuelas creen firmemente que la mejor oportunidad educativa existe con los estudiantes en clase bajo la supervisión directa de un maestro. Un accidente automovilístico en sur de Omaha deja a una persona hospitalizada. Un hombre de Omaha fue hospitalizado con heridas que ponen en peligro su vida después de ser atropellado por un automóvil en el sur de Omaha el lunes por la noche. La policía informó que Carl Tolls, de 59 años, intentaba cruzar la calle F de sur a norte en la calle 28, cuando fue atropellado por un automóvil en dirección oeste. Los investigadores dicen que no estaba en un cruce peatonal marcado, además de que la velocidad y el alcohol no fueron factores predeterminados en este incidente. El conductor del auto fue citado por conducir sin licencia y un sistema de retención infantil inadecuado. La ciudad de South Sioux City, Nebraska, está registrando listas de espera para solicitantes potenciales para el programa de rehabilitación ocupado de propietario de bajos ingresos hasta el 11 de septiembre. Este programa ayuda a los propietarios de ingresos de bajos a moderados a realizar las reparaciones necesarias para que sus hogares sean un espacio seguro, sostenible y compatible. Se solicitará información completa una vez que se reciban los fondos de la subvención. Los propietarios interesados pueden visitar las oficinas de la ciudad en el 1615 Primera Avenida y solicitar a Rochelle o Pat una copia de las guías y la solicitud. También puede llamar al teléfono 402-494-7503 o enviar una solicitud de correo electrónico al correo que aparece en pantalla. Agradecemos este espacio a Castle Realty Group, Nebraska Realty. Recuerde que ellos también le pueden ayudar de manera inmediata con la venta de su propiedad. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con cualquiera de sus diferentes agentes de bienes raíces, quienes con gusto le atenderán en ese proceso. Este sábado 18 de julio fue instalado como párroco de las iglesias Santa María y San Agustín de Schuyler, Nebraska, el padre Jairo Enrique Congote. Al evento asistieron alrededor de 200 personas de varias ciudades del estado como South Sioux City, Fremont, Omaha, Norfolk y Columbus y muchos invitados más. De parte del arzobispo George Lucas estuvo presente el reverendo Scott Hastings, quien comentó que la instalación es una etapa nueva de la vida de la parroquia con dos significados, uno eclesiástico y otro civil. Dijo que el arzobispo está consciente de las necesidades pastorales y tiene la confianza en las capacidades del padre Jairo Enrique. Durante la ceremonia de instalación, el padre hizo un juramento donde prometió mantenerse siempre en comunión con la Iglesia Católica y cumplir con diligencia y fidelidad las obligaciones con la Iglesia Universal como particular en las que le ha sido llamado a ejercer su servicio. Testigos firmaron el documento civil oficial de instalación. A continuación les presentamos una entrevista breve que tuvimos con el padre Jairo Enrique Congote. Tiene un significado grandísimo porque es un sueño que nunca me imaginé. Yo fui ordenado como un sacerdote religioso. Y en esa época pues era un monje y cuando empecé a experimentar mi nueva vocación dentro de la vocación que ya tenía, dije, ay, qué rico algún día tener mi propia comunidad, que Dios me diera porción de su rebaño para cuidar. Y habían unas muchachas de Omaha que me dijeron, unas de un coro, me dijeron, algún día la tendrá. Y se realiza este sueño después de casi 10 años. Entonces me siento feliz de que Dios me haya dado esta bendición
no me imaginé que iba a ser realidad. Fue algo que no lo veía venir, aunque me lo decían, no lo creía. Y hoy ya, imagínese ya, en este momento. Entonces es un cambio grandísimo y quiero ser el mejor párroco de este mundo. Quisiera poderme entregar completamente a mis feligreses y darles lo mejor que yo tengo. El reto más grande que voy a enfrentar es seguir manejando una comunidad bilingüe. Esta es una comunidad de anglos, que son los que prácticamente han llevado la administración de esta parroquia. Tiene dos iglesias, esta se llama Santa María y la otra se llama San Agustín. Otro reto grandísimo es en este tiempo de pandemia, ver cómo puedo mantener a la feligresía activa y con su fe ardiente por el Señor y con sus deseos de seguir sirviendo y desarrollarse como cristianos. Entonces, de tal manera que no se les enfríe, porque pues muchos ya se están acostumbrando a ver la misa por el Facebook o verlo por medios por los medios sociales, y pues da la impresión que a veces como que no van a echar mucho de menos en la misa con la comunidad, y la necesitamos, porque cuando uno va a misa está con los bautizados y todos somos el miembro del cuerpo místico de Cristo, y ahí está Cristo presente. Entonces ese es uno de los desafíos también. Las satisfacciones más grandes que he tenido ha sido especialmente servir a la gente en tragedias. Aquí hemos tenido muchas tragedias grandes, momentos muy difíciles, muerte de gente muy joven, enfermedades, accidentes, y poder eso nos ha hecho crecer como una comunidad cada vez más compacta, más única. Miren, ellos me prepararon esta comidita. Bueno, para mis feligreses de Escalera es que los quiero mucho, los amo mucho y quiero todavía seguir dando lo mejor de mí para que ellos, para que pueda llegar a ser un buen sacerdote. Y finalmente, el presidente Trump ordena al censo que no incluya a los indocumentados en el recuento que determina el reparto de escaños del Congreso. El presidente Donald Trump firmó este martes un memorándum con el objetivo de que el censo no incluya a los inmigrantes indocumentados en el conteo que realiza para luego, a partir de la población, decidir cuántos escaños corresponden a cada estado en la Cámara de Representantes. No está claro si los indocumentados quedarían también excluidos del censo para otros propósitos, por ejemplo, cómo el gobierno reparte los impuestos federales entre los estados, y tampoco se sabe si, para conseguir el objetivo del memorándum, el censo debería preguntar a todas las personas si son o no indocumentados, manteniendo así un registro de quién tiene o no un estatus legal en el país. Lo que sí es evidente es que esta decisión, aunque no es claro qué tanto ajusta a la Constitución, será desafiada ante la justicia de forma inmediata. Tampoco está claro, por supuesto, cuáles serán sus efectos, ya que el recuento del censo ya ha comenzado. Estas fueron las breves de Mundo Latino Televisión traídas para usted por Castro Realty Group, Nebraska Realty. Usted puede encontrar más información en nuestra página web en www.mundolatinonetwork.com o buscar una copia de nuestra edición impresa en lugares de costumbre. Yo soy Abril García y junto con mi compañero Oswald Reza le damos las gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¿Estás en busca de una casa? La que estás viendo puede ser el hogar de tus sueños. Contacta a cualquiera de los agentes de Castro Realty Group, Nebraska Realty, y pide mayores informes sobre la propiedad que está apareciendo en pantalla. Esta es tu oportunidad de hacer tu sueño realidad. No te quedes con las ganas. Llama al 402-319-0093, 402-319-0093, y comienza a materializar tu sueño de tener tu propia casa. Además, si estás vendiendo tu propiedad, ellos también te ayudan con todo el proceso. Ponte en contacto con Castro Realty Group, Nebraska Realty.